Buenos días. Buenos días. El papá preparando desayuno, amigos. Está poniendo el tecito. Tomar té. Té. Es como si sin café nosotros no podemos despertar. Y ellos sin té no pueden despertar. Lala. Lala ahí. Lala. Lala. Chanta. Buenos días, madre. Mira la crespita. Los rulitos. ¡Qué rico! Sandwich. ¿Qué hace, madre? Haciendo tareas, mire. Estamos hablando de mamá, para tomar desayuno y nos vamos a cambiar de ropa. Amigos, el día amaneció nubladito. Estamos sacando las cositas, amigos, para hacer el desayuno. El turco va a hacer unos huevitos a la turca. Y yo estoy poniendo aquí como, pues, un platito. Un poquito de todo. Tengo aceitunas que mi suegra me dio. Están ricas, son bien pequeñitas, están buenas. Ella misma las ha preparado. Unos huevitos, tengo todo un poquito. Miren, estas son las aceitunas que mi suegra me ha invitado y están en aceite de oliva. Damos quesito. Aquí hay huevito que ya se lo están picoteando, ya van comiendo. Y tenemos borek también que mi suegra ya nos ha compartido. Miren, tiene relleno de espinacas y queso. Así que eso es lo que también vamos a comer. Así que buen provecho para todos ustedes, amigos, si están desayunando como nosotros. ¿Afectos, mis amores? ¡Chao, madre! ¡Muy bien! ¡Buen provecho! Hola, amigos. Estoy por aquí de nuevo. Estoy ya con otra cara, como pueden ver. Y me he puesto esta blusita que me envió Mimi. Miren. Al truco le ha gustado, dice que me queda muy bien este color, así que, pues, buena opción la de Mimi. Gracias, Mimi, otra vez, miren.
Aunque ya me lo he puesto un poquito tarde, pero para grabar el video se me va a ver bien bonito porque quería ponerme algo diferente porque en la casa no está frío. El frío parece que está afuera por el viento, pero aquí en la casa está muy bien, así que dije, me lo voy a poner para grabar el video y pues está muy bonito, está cómodo, está muy bonito. Entonces, hoy les voy a grabar un video o dos, voy a tratar. Por aquí ya son, ¿qué hora? 3:30 y acabo de poner a dormir a Lara. Lara, cada vez, amigos, se me hace imposible meterla a dormir. Quiere caminar, quiere entrar, quiere salir, agarra, saca, o sea, pone a lavar la lavadora, no sé qué está cerrando. Me puede funcionar el lavaplatos. Ayer el horno de mi suegra lo había prendido y dentro del horno mi suegra tenía una fuentecita de plástico que la fuentecita se ha achicharrado allá. Entonces tengo que tener mucho más cuidado y se me está complicando como que grabar dos, tres videos, pero nada, es imposible. Ya la mandé a dormir. Así que voy a tener bastante tiempo para hacer mis videos. Ella se levanta como a las 6, 7 de la noche, cuando es ya para la cena. Entonces va a estar perfecto. Hoy día vamos a tener en vivo. Porque ustedes, amigos, me llenan de energía, me gusta. En otro video he estado viendo que han estado comentando mucho de que por qué obligo a las personas a que den me gusta o a que comparten mis videos o que vean los comerciales. Amigos, yo no obligo a nadie a que lo haga si no quiere. Pero es una forma de interactuar con el público, con las personas que nos ven, para animar. Porque hay personas que a veces no saben dar me gusta o no saben suscribirse a un canal. Entonces, un poquito es para eso, ¿no? Y no soy la única que lo hacen todas las que se dedican a hacer videos. Así que, pues, esto es un trabajo. Entonces, cada quien hace con su canal lo que quiere y ve, pues, cómo quiera manejarlo y tal, ¿no? Y todo el público es diferente también. Y ya cambiando de tema, amigos, para no seguir con eso. Hoy día vamos a hacer una receta y me voy a poner a preparar antes de hacer el video para que los videos en vivo no duren mucho tiempo, porque cuando las personas ven repetición no quieren ver un video muy largo y pues es verdad, ¿no? ¿Para qué? Tiene que ser un video práctico que informe lo que tenga que informar y no estar ahí dando muchas vueltas. Entonces, hoy día voy a preparar todo y vamos a hacer un video. Vamos a cocinar vainitas saltadas, que es un plato que a mí me encanta. Quería hacer mondonguito a la italiana o cau cau, porque ayer compré panza de res, pero el turco ya hoy día se puso bravo porque se puso a sacar las cosas para hacer el desayuno y me dice, ¿qué es eso blanco que está ahí en la refrigeradora? Porque lo tengo en la parte alta y lo ha estado palpando así. Me dice, ¿qué es? Como que no ha sabido qué es, no lo recuerdo. Le digo, es panza de res. Y me dice, ¡guau! Dice, te ocurra cocinar. Y me hizo un escándalo. Dice, te ocurra cocinar, que ya te dije la última vez que preparaste que olía feo la casa. No prepares, no comas eso. ¿Por qué comes eso? Compra carne, no comes eso. Y le digo, bueno, hoy día no voy a cocinar eso, entonces lo voy a hacer mañana. Voy a cocinar vainitas y voy a cocinar cuando el turco no esté. Así como estas horas. Lo meto a la olla de presión con bastante hierbabuena, un poquito de leche. Se cocina y hago ¿cómo se llama esta comida? Estoy entre el caucao -cau y el mondonguito de la italiana, porque los dos son platos muy ricos. Y si lo hacemos, pues los voy a hacer, de hecho, en un video para que ustedes también aprendan a hacerlo, si no son de Perú, porque las que son de Perú en su mayoría saben cómo prepararlo. Es un plato que a mí me encanta. Estoy entre el caucao -cau o el mondonguito de la italiana, porque los dos son ricos, o sea, pero son platos diferentes. Me encanta. Ya tengo aquí medio listo, allá he puesto el trípode para poder grabar el video. Y pues así que ya nos vamos a ver al ratito cuando ya nos toque la. Amigos, ya les grabé dos videos, les he hecho la continuación ya de la novela. Y les he contado ya lo que pasó en mi matrimonio civil. Y voy a ponerle fotitos, voy a esperar para que ustedes vean cómo fue mi matrimonio civil. Me hace mucha ilusión que ustedes también lo sepan. Y vean cómo fue nuestro proceso para llegar hasta estos 8 años de casados, que no ha sido nada fácil, pero tampoco imposible. Así que si hay amor y hay respeto, todo se puede. Ahora, estoy preparando todo para hacer el en vivo. Voy a ponerme a picar todo porque voy a cocinar vainitas. Pero miren, a mí me gusta ver sin senos. No, ¿cómo se llama esto? El final del paraíso. Entonces pongo el teléfono ahí y me voy a poner a picar. Aquí tengo las vainitas. Tengo las pechugas de pollo. Y voy a hacer también arroz blanco. Así que me voy a apurar para tener todo listo y que el video no sea tan largo del en vivo. Para que ustedes no se me aburran. Y el turco se fue a hacer muchos trámites hoy día.
Llevo muchos documentos. También pues, seguro va a volver y ya lo veremos por aquí. O tal vez se viene ya cuando recoja tu Ana. Vamos a ver, vamos a ver. El día está nublado, les voy a enseñar. Antes de empezar con la cocinada y mover las ollas, les voy a enseñar cómo está el día por aquí. Miren, amigos, abajo es la cafetería que les dije. Ahí, es la cafetería. Abajo hay frutita y tal. Está tranquilo el día. Está nublado, miren las nubes. Está bien nublado. Por aquí está todavía despejadito, pero se van juntando las nubes, ¿ven? Y miren, amigos, mis plantitas de sábila. Aquí, el otro día tiré unas semillas ¿cómo se llama esto? De uvas. Y miren, están creciendo plantitas. Y está bonito. Y esto ya pegaron, miren, los trasplanté, pegaron. Y esta sábila también de aquí ya pegó. Así que voy a tener un montón de sábila. Bueno, está el día así por aquí. Mi plantita de ají también está bien bonito, miren, amigos. Eso también está bien bonito. Le voy a poner un poquito de agua. Un poquito nada más, porque como ya hace frío, ya no necesita tanto agua tampoco. Ahí. Y además están bien mojaditos, así que no. Hay que esté bonita la planta. A ver si nos da ajíes picantes para acompañar mi comida. Ay, qué oscuro está aquí. Entonces, hoy día me bañé, amigos, después de hacer la limpieza de mi casa. Y me hice trencitas porque, pues, ya no me dé el tiempo. Luego ya en la noche, cuando ya tenga tiempo, después de haber dado comer, limpiar y todo, me voy a hacer unas onditas que me gusta cómo me queda. Así que, pues, voy a estar con trencitas el día de hoy. Para no estar así toda bruja, me hice trencitas al menos. Así que ya nos vamos a ver al rato cuando ya seguramente estemos terminando el en vivo o cuando vaya a comenzar con el en vivo. Amigos, acabo de hacerles un en vivo, hoy día pude hacer en vivo y les mostré cómo es que se hace esta comida. Mira, ya está picoteado por aquí, pero hice estas vainitas saltadas con papitas fritas. Miren, aquí tengo en la olla, aquí, la olla no, la sartén tengo, miren, así se ve. Esto lo comíamos mucho en mi casa en Perú. Las vainitas son estos, mira. Son estos, porque me estaban preguntando qué son. Son las vainas estas. Entonces, lo he preparado. La preparación lo tienen en el en vivo que hemos hecho el día de hoy, pero ya está publicado en el video. Cuando vean este video, ya ese video debe estar puesto. Búsquenlo, inténtenlo, es bien rico. Lo pueden comer con arroz blanco, lo pueden comer solo y pues estoy llena, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo, voy a freír las hamburguesitas porque ya llegaron a mi casa, ya llegó el turco y pues ya llegó también tú. Ah, entonces vamos a cenar todos, voy a freír esto y ya les muestro cómo vamos a... Buenos días. ¿Has dormido? Hola. Miren esa cara, amigo. Ay, miren. Ha dormido calientita con su mantita y su tutú, miren, tiene su tutú ahí que duerme con eso. ¡Ay, qué bonito ese tutú! ¡Ay, mire, le da besito! Vamos, vamos a comer, ven. Le voy a poner mediecitas y unas pantuflitas para la casa. Ven, vamos. Le voy a poner ropa cómoda, amigos, para estar aquí en casa y para irnos a cenar. No tienes madre. Ven, vamos. Vamos. Ya llegó tu papá, vamos. Amigos, miren las pantuflitas que está usando Lala, porque como ya está frío, ahora sí ya puede usar pantuflitas. Es la pantufla que le envió Ida. Mire, quedan bonitas, miren. ¡Ay, qué bonita con su pantufa! ¡Ay! Y ya camina normal, o sea, así le queda bien. Así puede caminar calientita. ¿No, madre? ¡Sí! ¡Ven, vamos a comer! ¡Ven! ¡Ven, vamos a comer! ¡Ven! ¡Ven, ven! Sí, ya tengo. Amigos, estoy en el baño. ¿Y qué creen, amigos? Pues ayer se malogró la luz del baño. Creo que se ha quemado el motorcito. Hay como un motorcito que tiene dentro de esta luz. Miren. Este es el foco. Ese. Y no hay. Entonces solamente tengo lo que es aquí la parte del espejo. Y me quería peinar. Entonces si me peino, tengo que desconectar la luz.
y me quedaría oscuras. Así que lo que voy a hacer es hacerme mis rulitos aquí en el pasadizo donde tengo un espejo y hay un conector. Ahí me lo voy a hacer. Y ahora, porque pues estoy con tiempo, estoy subiendo un video. Me fui a hacer un video, amigos. Y el tiempo se me fue ahí. Yo tengo la cabeza limpiecita, hoy día me lavé. Miren cómo queda. Quedan bonitos los rulos cuando te haces trenzas. ¿Ven? Pero me voy a hacer otros rulitos con la plancha para que me quede como que más peinadito. No con la plancha, sino con el rizador. Ahí con plancha no me sale. Miren, me voy a hacer así. Como me hice la trenza, pues me queda el pelo así, miren. Así. Y cuando me lo lavé, me puso un recondicionador. Pero eso está muy ricitos. Entonces yo me lo voy a arreglar, me voy a peinar y algunos todavía están húmedos, así que me voy a secar el pelo y me voy a peinar. Vamos a ver si les puedo grabar, porque Lara está por ahí corriendo, entra y sale y pues tengo que estar cuidando la rizadora. La rizadora que voy a usar es la misma marca que mi plancha, miren. Ahí está. Es Babyliss. Ahí está. Es la misma que la alisadora. Es la misma marca. Y los pendientes que estoy usando son estos. Estos son en plata, amigos. Es como una piedrita y se ve bien bonito. Es como para el diario. Me lo he dejado ahí porque le hace juego a mi anillo que tengo aquí, miren. Mi anillo es de oro, pero igual, a quién se entera, ¿no? Miren, le voy a enseñar. Miren, como que le hace el jueguito. Por eso fue que me lo compré. Y tenemos nuevos modelos en la tiendita de collares, anillos. Vayan a ver. Y de pulseras también. Vayan a ver a la tiendita turcobazar.com, que ahí van a estar viendo los nuevos modelos que tenemos. Y pues estos aretes sí no los hemos incluido. Pero si ustedes quieren que los incluyamos, díganos, déjenos en los comentarios qué tal les parece. Hola amigos, ¿cómo están? Miren, sigo con mis pelos de loca. Son las 12 de la noche y acabo de publicar un nuevo vlog. Y Tuana está haciendo tareas. Entonces lo que le voy a dar son unas Oreo que tengo aquí, que compramos. Y me voy a poner a alisarme, no, hacerme las onditas del pelo. Me lo voy a hacer, o sea, sí o sí. Lara ya se quedó dormida. Y pues, toma, madre. Miren, amigos, sí, es de eso cuando estuve en primer grado. Y yo estaba ahí embarazada de Lara hace tiempo. Bueno, a por la mamá para que ya duermas, ¿ya? Que termine de acomodar ahí sus libritos y se va a ir a dormir. Y lo que yo me voy a... Me voy a alisar aquí donde tengo este espejito y aquí tengo un conector para poderme alisar porque en el baño está oscuro y no puedo. Ya me desenredé el pelo y ahora lo que voy a hacer es pues recogerme así y voy agarrando así, mechón a mechón para que el pelo no se me haga tan feo y no salgan tampoco los rulos tan gruesos. Tengo mi plancha caliente que está aquí y vamos a ver cómo me salen estos rulitos. Los rulitos, los primeros siempre me salen mal y luego ya se van arreglando. Miren, aquí se me salió no tan bonito, pero o sea, ahí se ve no tan bonito, pero sí está rulosito. Voy a ir hasta terminar todo el pelo, amigos. Con todo el pelo me voy a hacer lo mismo. Yo sobre todo lo bajo hasta la punta. Así. A la puntita. No me gusta que aquí arriba quede rondeado por todos. Mientras más natural, mejor.
Amigos, ya tengo listo, mire mi cabello. ¿Me queda? Sí. Se me queda bien, parezco ricitos de oro. Pero no pasa nada porque, amigos, yo no quiero unas ondas así muy armadas, sino todo lo contrario, las quiero así bien naturales. E incluso yo no me pongo laca ni nada, porque quiero que estas ondas se me queden así como que bien desordenadas, ¿no? Nada de arreglado, mire. Me gusta cómo queda así. ¿Ven? Y me voy a poner, lo único que me pongo yo, porque mi cabeza está súper limpiecita, lo único que me voy a poner es una gota de aceite de coco y ya estaría listo mi pelo, ya para mañana ya estaría lista. Y miren, este aretito, como les dije, es de plata y me gusta mucho, miren, si me recojo un poquito el pelo, así se ve bonito y delicado. Ese tipo de aretitos me gustó. Como ya les dije, si quieren que lo tengamos en la tienda, déjenos en los comentarios si les gusta. Me gusta mucho ese tipo de aretitos porque para no estar sacándose y poniéndose, para el diario está muy bien. Bueno, me hice la raya al medio, pero yo lo puedo mover si quiero para este lado. Ya, yo lo voy acomodando. Lo voy acomodando. El pelo está limpio y así que pues va a durar. Bueno, ahora sí, amigos, voy a poner a editar un video para luego ya meterme a bañar. Así que pues, ya me voy a despedir del video del día de hoy. Espero que todos hayan tenido un bonito día donde quiera que se encuentren. No olviden de suscribirse, amigos, al canal, de darle me gusta y de seguirme en mis redes sociales. Los links ahí abajito, o me encuentran como peruano viviendo en Turquía en todas mis redes sociales. Nos vemos mañana, amigos. Delicious.